¿Qué pez? Nosotros somos los Gaming Jackets, yo soy Gadget Funk. Yo soy Robo55. Y esta es la reseña de Diablo 3, que salió en el 2012 para... para PC y Mac. Para PC, un avión. Y salió para consolas apenas y... Hoy salió. Ajá. ¿Y cuánto se tardó en salir Diablo 2? Diablo 3, perdón. Pues el 2 salió en el 2000 y el 3 en el 2012, échenle cuentas, 12 años. No me la mames. Tardó un chingo. Sí, pero no vamos a explicar tanto qué contiene el juego porque está muy extenso. Pues, imagínense qué tan extenso está, que no viene en idioma Shang, que generalmente viene... Si cambias tu sistema, se pone en inglés, y lo pones luego en español, el juego está en español. Nuestro sistema está en inglés y se puso en español, o sea. O a lo mejor es default, ¿no? Porque estamos hablando de pura pendejada. Bueno, vean la reseña y adiós. Espero no les guste. Diablo, desarrollado por Blizzard, no se ve, ¿verdad? Pero bueno, lo desarrollaron ellos, los mismos que hicieron World of Warcraft o StarCraft. Sí, son cabrones estos güeyes. Y pues después de hacernos esperar, bueno, a mí no, pero a ti, por ejemplo, esperar mucho por Diablo, por la tercera parte, ya por fin sale. En las entregas pasadas el enemigo principal es Diablo, en el 1 y en el 2 te los chingas. Y adivinen quién es aquí. No, pues no sé, mano. Pues Diablo. Y no es spoiler, desde el principio te lo mencionan, dicen que, bueno, no lo mencionan, pero pues los trofeos y... Y bueno, así se llama el juego. Sí, en todos lados. Bueno, el caso es que la historia trata sobre que llega un meteorito de la Tierra y cae a una iglesia. Llega a una iglesia en donde está el buen Caín, que es un viejito. Que lo conocemos desde el 2 y lo han jugado, ¿verdad? Ajá, y está Lea, que es su sobrina adoptada. Es nueva. Y están estudiando cómo prevenir que llegue Diablo y la mierda y así. Y pues así empieza el juego, básicamente. No te explican muchas cosas, ni hay un trasfondo así como de qué pasó en el 1 y en el 2. O sea que no hay tanto pedo si no lo jugaste. No hay pedo, no te pierdes mucho y pues... Sí, hay ciertas cosas que aparecen de juegos anteriores y dices, ah, ese güey, salí en el... Pero si no lo has jugado, no hay pedo. Entonces, básicamente es la historia en sí, está chingona, demonios, sí, ángeles, se desarrolla muy bien. Guerra del cielo y el infierno, mierda. Bueno, un viejito. Bueno, contamos con 5 distintas clases. Estas son el bárbaro, el cazador de demonios, monje santero y arcanista. Cada uno tiene atributos especiales y modos de juego diferentes. Hay niño y niña. Ah, sí, también por si te gustan más las niñas. O eres puto. También. Ah, no es cierto. Por ejemplo, no sé, el cazador de demonios es más a distancia y el bárbaro es close combat. Y así hay todos, hay para cada tipo de jugador, ¿verdad de Dios? Diablo 3 básicamente es un action RPG. ¿Qué es esto? Bueno, pues ustedes creerán que es un RPG donde atacas por movimientos y todo es muy lento. Pues no, te mantienes en constante movimiento, masheando botones con una gran variedad de ataques. Y pues es más veloz y vas obteniendo experiencia y cosas y nuevas armas y personalización. Está muy chingón. No, pero ¿sabes qué está más chingón? ¿Qué, pendejo? ¿Por qué me interrumpes? Que podemos jugar cooperativo. Offline. Pásame un control, culero. Así es, oyeron bien, se puede hasta de 4 jugadores offline y bueno, online también. No importa tu clase, pueden ser 4 bárbaros, 4 monjes, lo que sea. Como ya había dicho, cada que matas enemigos obtienes experiencia, la cual te hace subir de nivel. Cada que subes de nivel desbloqueas ciertas habilidades que se usan con diferentes botones. Con cuadrado tienes un tipo de ataque. Yo saco unas trampas que ralentizan a los enemigos. Yo saco perritos. Con X es tu ataque principal. En sí puedes cambiar todo tu set de ataques para buscar como cierta fuerza, si ser más veloz o ser como más stealth, más poderoso. Esto le añade variedad al juego. Así como estrategia, ¿no? Porque puedes escoger tus habilidades de acuerdo a lo que estés enfrentando. Si es un jefe, pues prefieres habilidades más centradas a un solo objetivo. Pero si te están llegando muchos cabrones, puedes usar habilidades que controlen a las multitudes. Exactamente. Claro, estos ataques no los puedes estar haciendo a cada rato, ya que te consumen tu habilidad, que se encuentra en la esquina inferior. Como pueden ver, el Rorro tiene una madre que se hace llamar Maná y yo tengo odio y destreza porque soy bien culero, ¿verdad? Es lo mismo que sería magia en cualquier RPG, ¿no? Ándale. Hay ataques que te consumen más, puedes combinarlos, pero pues, tienes que tratar de
de dirigirlos bien, porque si no te vas a quedar sin ataques y te vas a morir como yo me morí. Bueno, si alguien ya jugó Diablo en la PC y tiene dudas de cómo va a ser el gameplay, aquí no es nada parecido, como se imaginarán. En la PC diriges tu ataque con el mouse hacia el enemigo que quieres atacar y tu personaje corre hacia él o bien dirige su ataque hacia él. Aquí te mueves básicamente como en cualquier juego con el joystick izquierdo y diriges tu ataque con el mismo. Como pueden ver, tiene una flecha en el círculo que rodea al personaje y es hacia a veces donde... eso causa un poco de conflicto, mano, porque puedes estar disparando pero se te pueden, o sea, no hay como, bueno, si hay un auto lock on, pero de repente puedes estar disparando y no le das a nadie porque tienes que estar bien mirando hacia el enemigo, ¿no? Pues nada, es cosa de masterear el lock on. Pues sí. Pero bueno, con el análogo derecho esquivas, que es un parote porque en la PC era, no sé, creo que con F, un pedo así, y pues no lo dirigías bien y luego te caías al ataque y nada más, y esto le da muy buena movilidad. Sí, ¿no? Aparte es muy necesario el esquive porque de repente se ponen cabrones los güeyes. Y bueno, con X y los demás botones tienes tus todos los ataques que ya mencioné aquí, gadget. El único que no es así es el autolock, que es L2. Y ya, ¿no? Los demás son los demás ya están asignados y pues también tienes cómo usar pociones. Está muy, muy simplificado para consola. Como todo el RPG, tienes la opción de personalizar a tu personaje. Aquí tenemos el equipamiento, cascos, yelmos, el arma. Tienen diferentes propiedades mágicas, te añaden ciertos extras, bonos, todas esas mierdas. En habilidades están las que vas adquiriendo a lo largo del juego. Y es más como, se parece mucho a Borderlands. Bueno, pues como todo RPG, tienes tu árbol de habilidades, vas escogiendo cuáles concuerdan más con otras, cuáles las apoyan. Y pues las que más te gusten, ¿verdad, mano? En sí la personalización es muy extensa, ya que los ítems te hacen ver diferente. Como pueden ver, así puedes quedar muy guapo. Y bueno, claro, por si esto fuera poco, puedes teñir tu ropa ya más adelante en el juego cuando es más verga, del color que más te guste. Como en Assassin's Creed, mano. Así, exactamente, con el sastre. Ahí tiñes tus ropitas y ya se vende tu color favorito. No es así tanto de que le puedes crear la jeta y eso, pero pues ni siquiera si les ve la jeta. Pues no. Pues está chido, ¿no? Así. Se ve el color de tu color favorito de lejitos y ya. Los gráficos creo que no es la gran cosa, pero pues... Se entiende, ¿no? Porque en sí el mundo es muy, muy grande y abierto, ¿no? Creo que se esmeraron más en los detalles del escenario y de los poderes que echan los cabrones. Sí, los efectos se ven muy bien y los escenarios también tienen buena iluminación. Pero, por ejemplo, vean esto, o sea, no se ve de Play 3. Les faltó diseñarle ahí a los personajes, meterle como más caché, que se le vieran los cuadritos del abdomen. Pero pues se entiende porque vean, ¿no? O sea, no se ven. En el gameplay no se percibe bien. No le prestas mucha atención a los personajes, pero pues se agradecería, ¿no? Si le hubieran metido más de... Pero se centraron en lo importante, en los poderes y en los escenarios. La variedad de los enemigos también es muy grande, hay diferentes tipos. Y ya saben, van desde los güeyes que respawnean a minions, hasta los güeyes con poderes elementales y cosas así. En sí, pues, está bien, la verdad creo que no te aburres de la variedad de enemigos que hay. Además de que cada vez vas cambiando de escenario conforme pasa el tiempo y pues, los enemigos se acoplan a este escenario y pues, va siendo más cabrón. Y aparte hay jefes chingones. Yes. Otra cosa que se debe de tomar en cuenta es que cuando te mueres puedes respawnear a los 6 segundos, ¿no? No sé cómo tomar eso porque creo que disminuye el reto de una manera grande, pero... Bueno, déjame decirte que contamos con el Hardcore Mode, que si mueres, se acabó, como en la vida real. ¿Neta? ¿Qué pasa con mi avatar? Se va a la verga. Me la mames, padre. Si mueres, mueres para siempre y tienes que empezar de cero. Y bueno, lo demás son cosas muy generales de RPGs. También tenemos un herrero, también está el güey que hace diamantes. Puedes combinar ciertas piedras mágicas con tus armas. Puedes aquí como derretir ítems que encuentres para tener suficientes recursos para crear nuevas armas. Puedes subir de nivel al herrero para que te haga cosas más verga. Comprar cosas con el mercader. Muy RPG shit. Personalizar tu estandarte. Diálogos con gente que te dan experiencia. Cosas así, pero pues ya eso es... Bueno, si nunca han jugado un RPG, yo les recomiendo que se aventuren a Diablo.
Sí. Es muy amigable, ¿no? Sí, o sea, no es tan clavado. Se parece más a... Es como un Borderlands o como Kingdom Hearts. Exactamente. Donde solo tienes que... Bueno, al principio empiezas mashando botones así, pero después le agregas como la... Estrategia. La estrategia con tus poderes. Los combinas bien verga. Pues está divertido, la verdad. Bueno, como les comentaba al principio, el juego viene de default en español, aunque tengas tu sistema en inglés. Y pues a nosotros nos gusta jugarlo en inglés, pero sorprendentemente el doblaje está muy bien hecho. Y no solo el doblaje, sino que los diálogos, los nombres de los diferentes escenarios. La verdad sí le metieron un chingo de trabajo, porque no son actores cualquiera y un doblaje español. Bueno, castellano es doblaje latino y hay celebridades como Picoro Daimaku, por ahí anda el que hace la voz de Sasuke de Naruto. Sí, hay muchos de Dragon Ball y de varios animes famosones, no sabemos los nombres, pero pues sí tiene buen presupuesto, ¿no? A lo mejor reconocen ahí a uno que otro. Así es, y pues no está tan... está muy bien hecho, no sé, sobreactuado como algunos doblajes de uno que otro juego por ahí. Se disfruta, ¿verdad? Totalmente. Y los cutscenes están bien chingones. Sí, bueno, pues eso fue todo, espero les haya gustado. Así en resumen, ¿qué diría usted? Pues yo lo jugué y a mí me gustó y me lo compré, pero pues no sé, tú dime, más bien tú dime. Bueno, ¿qué opinas? Pues, que nunca lo habéis jugado. Yo nunca había jugado Diablo 1 ni Diablo 2, bueno, no los he jugado. Y me gustó Diablo 3, mano, está divertido, pero yo creo que es el factor amiguito, porque sí, lo jugamos juntos. A lo mejor si lo jugara solo, sí se vuelve un poco más tedioso y después de cierto tiempo ya dejas de jugar, no dices ya, la verdad. Pero y yo creo que eso sería el principio nada más, porque ya después agarras, ya que tienen los poderes cabrones, pues ya como que los combinas y ya se ve más chingón. Pero pues yo lo recomiendo, sí. Y si tienen alguien con quien jugar, mucho mejor. Sí, si tienen así, pues y se puede de 4. Haz máximo 4 online o offline. Eso está chingón. Y pues la historia también está chidita. Pues sí, está cabrona. Sí. Y pues vamos a reseñar Puppeteer la próxima semana. Sí, la próxima. Sí, la próxima semana. Y bueno, si es que lo tienen, ¿verdad? Porque ya eso ya no es cosa de nosotros. Porque mucha gente como que no le ha hecho caso. Y de hecho nos dijeron que está atrasado y la verga, pero bueno. Síganse suscribiendo, coméntenos, agréguenos. Ya pasen el video, porque si se dan cuenta, ya sale ahí publicidad y la mierda. En la mayoría de nuestros videos. Entonces, pues nos dan varo, que no nos da nada, tenemos que juntar muchas vistas. Pero si juntamos muchas, pues vamos a poder comprar más juegos y vamos a poder reseñar más juegos, entonces, ayude. Igual nos compramos un Play 4, ¿cabrón? ¡Ándele! Y hacemos unboxing. Estaría chingón, ¿no? Pues sí, y pues suscríbanse, comenten, los queremos, adiós.